Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Ahora voy a hablar acerca de cómo podemos sacar lo que es el interruptor de las luces direccionales, ya que una persona me ha pedido que se le pueda mostrar cómo podemos sacar el switch o interruptor de las luces direccionales. Así de que ahora voy a continuar con el video. Para comenzar, voy a sacar lo que es esta tapadera. Esta es la tapadera de aquí abajo. Ahora, una vez que la tenemos afuera, el siguiente paso que tenemos que hacer es buscar tres tornillos que se encuentran por la parte de abajo. Y aquí en esta parte se encuentra lo que es un tornillo. Aquí se encuentra el otro tornillo. Este es el segundo tornillo. Y el tercer tornillo se encuentra aquí. Voy a estar utilizando este desarmador de cruz para poderlo sacar. Vamos a sacar el primero. Te quiero mostrar exactamente en dónde están los clips para que no tengas problema. Aquí en esta parte se encuentra uno, lo que es un clip, pero por la parte de adentro. Y aquí se encuentran otros dos clips. Así que es un poco difícil sacarlo porque tienes que presionar muy fuerte. Es lo mismo en el otro lado. De hecho, aquí nos muestra que tenemos que presionar para sacar lo que es esta tapadera. Tienes que tener mucho cuidado cuando vas a presionar estos clips o cuando estás tratando de sacar las tapaderas, porque son bien así como tostados. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que son muy muy sensibles. Si no tienes cuidado, se te van a quebrar estos clips. Una vez que hemos sacado la tapadera de arriba, como podemos ver, ya sacamos la tapadera. Y lo que te va a ayudar también es que cuando trates de sacar lo que es esta parte de abajo, que hace esta palanca, con lo que cambiamos de ubicación lo que es el volante, aquí está, la haces para abajo y te va a ayudar mucho para poder sacar lo que es esta pieza de abajo. Recuerda también que esta parte está aquí, está metida lo que es el switch de la llave, donde metemos la llave, y tienes que sacarla de acá. Ahora tienes que hacer para acá, tratar de sacarlo de ahí y sacarlo. Ahora, bueno, ahora ya está fuera. Y bueno, listo. Siempre que estamos trabajando en esta parte de acá, especialmente en la parte del volante, tienes que tener mucho cuidado porque aquí se encuentran los cables o conectores de lo que es la bolsa de aire. Especialmente todo lo que tú mires amarillo en esta parte de acá, eso pertenece a lo que es la bolsa del aire. Bueno, tenemos que sacar lo que son estos dos tornillos. Aquí se encuentra uno y aquí arriba está el otro. Ahora, ¿cómo vamos a sacar esos tornillos? Lo que voy a hacer va a ser que voy a encender el carro para poder mover el volante. En esta posición lo vamos a dejar para poder sacar lo que son los dos tornillos. Para poder sacar lo que es el conector eléctrico, te voy a mostrar lo que tienes que hacer. Para que se te haga fácil de sacarlo, te aconsejo que le presiones acá, exclusivamente aquí. Esta partecita de acá, este clip que tiene acá, le tienes que presionar para abajo, así, bien fuerte. Y a la misma vez que estás presionando, tienes que agarrar con la otra mano, tienes que irlo sacando para afuera, así, presionando y agarrándolo de acá, presionándolo para afuera para que pueda salir. Ya que es un poquito complicado porque no hay casi espacio. Ahora que he sacado lo que es el conector, entonces vamos a sacar lo que es el interruptor. El siguiente paso sería deslizar lo que es la palanca hacia afuera, pero te voy a mostrar algo, que aparte de los tornillos, entonces recuerda que aquí en esta parte de acá tiene lo que es como un clip que es negro, y tienes que hacerle presión hacia adentro para poder sacar lo que es el switch, si no, no lo vas a poder sacar. Ahora vamos a sacarlo. Aquí viene y lo tenemos afuera.
Este realmente es el switch de las luces combinadas. Comúnmente se conoce como la palanca, porque es el que movemos para poner las luces direccionales. Lo más difícil es sacar las tapaderas sin quebrar ningún clip. Pero bueno, pues esa es tu decisión. Si tú lo quieres hacer, ahora yo ya te mostré cómo se hace y los riesgos que tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar lo que es esta pieza. Lo mismo que hicimos para sacarlo es lo mismo que vamos a hacer para meterlo o ponerlo nuevamente. No te pierdas a continuación el video que voy a hacer acerca de cómo podemos probar o diagnosticar lo que es el switch de las luces combinadas. Bueno amigos, esto ha sido todo en cómo podemos sacar lo que es el switch o palanca de las luces direccionales. También gracias por los comentarios, gracias por los likes y gracias por inscribirte a mi canal. Así que esto ha sido todo y hasta pronto.